para opinar. Salvador García Soto dice que hay algo que no cuadra en el escándalo de los contratos millonarios que recibe Manuel Bartlett de distintas dependencias del gobierno federal. Asignarle contratos a un hijo de un miembro del gabinete de AMLO no es algo que encaja para nada en un discurso anticorrupción. Todo esto se puede convertir en el equivalente a la Casa Blanca de Peña Nieto por el evidente conflicto de interés y el tráfico de influencias que representa. Para opinar.